Hola. Hola. Es la primera vez que somos host. Hola. No. Juntas. No, eso, ¿no? O sea, sí, pero no es lo que iba a decir. Arre. Es la primera vez que aprendimos a aprender stream. Claro. Ay, no me gusta este lado. Pará. Hay algo raro. ¿Por qué se ve tanto esta ventana? Ay. Ay. Bueno, ¿qué onda la gente? ¿Qué onda bien? La banda? ¿Y qué onda la banda de atrás? Dale, pero vengan acá. No, en un rato, van a venir. Contá la tragedia que pasó. Cuenten cómo le fue en el videoclip. Hoy, para el videoclip ayer. Un poquito de la vida. No, hoy ya estoy medio depresiva porque mañana es la última noche. Ay. Entonces nada, me puse medio mal porque se termina todo. Pero lo bueno es que hay hoy... segunda edición. Claro. ¿Y que hoy qué? Y que hoy salió el tema del Auti. A las 7. La pistola. A ver si la gente me sigue. Me está escuchando, pero no me ve. Pero yo estoy acá, mi gente. A ver si me siguen en el chat. Si yo digo, yo por ti saco la pistola. A ver, síganla en el chat. Ahí me volteé. Bueno, el video fue ayer. Estuvimos todo el día. Va, hasta las 7. Pero yo madrugué. Madrugamos todos. ¿Eh? ¿No madrugamos? ¿Cómo que hasta las 7? ¿Hasta qué hora? No, muy bien. ¿Para grabar el videoclip decís o qué? ¿A qué hora nos levantamos? ¿Para grabar el videoclip? Sí. A las 9 y media, a las 10 estábamos arriba. Bueno, yo no dormí nada esa noche. Y lo grabamos hasta las 2 de la tarde. No fue tanto tiempo. Ah, pensé que hasta las 7. No, ¿no te acordás que a las 4 fuimos al coso? ¿Se puede decir? Ah, fuimos al coso de Fantoche. Al parador a jugar. Y ahora me estoy comiendo comer frijoles, literal. Literal, y fuimos a la playa. ¿Qué iba a decir? Y nada, o sea, fue de las grabaciones, creo que fue súper corta, dinámico, rápido y encima estaba re flama. Miren, ahí estoy. Sí, fue re rápido. El video estuvo muy bueno, me gustó. Me parece flash porque grabamos muchas cosas y en 3 minutos no se ve nada de todo lo que grabamos. Pero igual estuvo muy bueno, a mí me gustó. Y nada, eso. Y ayer salimos también. Ayer salimos. ¿Cómo estuvo tu noche? Me pasé bien. ¿Volvimos a qué? ¿Volvimos a las 6? Algo que siempre me pasa es que cuando salgo, encima acá en Pinamar está lleno de gente. O sea, lleno de milipilis, pero que se visten hermoso, mal. Me encanta cómo se visten. Y estábamos en el boliche. Me necesitaba hacer la tesis. Bueno, y nada, siempre me pasa lo mismo. Que después digo, Dios, ¿por qué me puse lo que me puse? Arre, era un vestido azul, que estaba lindo. Pero cuando veo todas las minas vestidas hermosas, digo... Estoy re grasa, boluda. Yo me vestí toda de negro porque pensé que iba a hacer frío y al final hizo calor. Ah, bueno. Y nada, tuvo un poquito de calor, pero estuvo buena la noche. ¿Volvimos de calor? Sí. ¿No? Volvimos temprano. Volvimos a las 6. 5 y media. 5 y media. Bastante temprano, en general. Más vos ves los edits que te hacen, veo absolutamente todo. Creo que likeo la mayoría de las cosas. Algunas comento, otras me da vergüenza. Pero veo todo, literalmente todos los edits que me hacen, aparte de editar increíble. Así que yo veo todo. Sí, veo. ¿Vos ves los edits que te hacen? Sí, yo veo. Siempre les doy me gusta a todos, sí. Pero hay veces... Es que hacen un refuerzo, que editan re lindo. Y se tardan un montón haciendo sus edits. Tardan tipo horas. Así que nada, claro. A mí me encantan. Y últimamente me están haciendo muchos, ni idea por qué. Pero yo veo todo, sí, y me re gustan. Así que gracias, de verdad. Más chu. Más, bueno. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Salimos, de joda. Aceite la vuelta nomás. Vale, me voy a fijar si tengo chocolate. A ver, estoy. Sí, un poquito ahí. Ah, tengo acá. Bueno. Y los chicos están jugando al uno. Ahora vienen todos, literalmente. ¿Están jugando al uno, literal? Hoy reto de cosquillas. No, hoy creo que esté más libre. Vamos a hablar de lo que queramos. Podemos hacer reto de cosquillas. ¿Tienen igual la mente las cartas de los temas? No, hoy es tema libre. Bueno, pero para ver si se nos cae una idea. Okay. No, igual estaba pensando que podemos jugar a varios juegos. Tipo, no había un coso de preguntas. ¿Y si nos remamamos? ¿Hoy salimos? Era una pregunta, No, hoy no se sale. Ay, mire cómo estoy vestida. Mañana nos rimamamos. Mañana es la última noche, así que mañana. ¿Cómo mañana va a tomar? Por el napo. Ay. Ay. ¿Qué
¿Qué pasó? Por ejemplo. ¿Te asustaste? Yo le hice el chiste. Bueno, ¿tienen las cartas tarjetitas? Buenas noches. Buenas noches. Misma remera diferente de color. Literal. No, literal. Hoy, paren, les quiero contar esto. Les quiero contar esto. Yo, de chiquita, y hasta el día de hoy, tengo una mente muy flashera. O sea, puedo pensar cualquier boludez. ¿Voy a contar lo de los colores? Voy a contar lo de los colores. Yo voy al baño. Chao, nos vemos. Ya lo conté 80 veces hoy. Pero para mí, los colores tienen pareja. Pero por favor, boludo, porque me hacen sentir tan mal estos. No, joda. No, joda. Hoy Tita me bancó. Hoy Tita me bancó en las cosas que dije. Bueno, básicamente es que el rosa, violeta y amarillo son mujeres. Verde, azul y rojo son hombres. El rosa está con el rojo, el violeta está con el azul y el amarillo está con el verde, tipo, son novios. El amarillo y el verde son súper fieles, son súper tiernos, son divinos. El rojo y el rosa... Pará. La rosa es como la más, la divina, ¿entendés? Y la violeta es como la secuaz, ponele, por así la decirlo. La mejor amiga. Claro, la mejor amiga, pero es como que medio la sigue. Pero la violeta... Está de novia con azul. La violeta está de novia con azul, pero la violeta le tira onda al rojo. Es una trola. Esa es la naranja para mí. No, no existe la naranja en mi imaginación. Para mí la naranja es un hijo, ¿entendés? No está en mi historia. Bueno... Y se hacen entre, a ver, tipo la re excluyen en la amarilla, porque la amarilla es re buena. Y eso, la rosa y la violeta son como re víboras. Y el rojo y el azul también se hacen los panas, con el verde también todo re bien, son todos unos tipazos, pero... O sea, para vos los jugadores tienen vida. Claro. ¿Naranja es femenino o masculino? Naranja para mí es un hijo. Es femenino. Igual que el celeste. El celeste es un hijo. ¿De quién? De azul. Y de azul. Y violeta. ¿Y el naranja de quién? Blanco y negro son como los padres. En el amarillo y verde, pero en realidad no formaría naranja, pero igual es como un hijo. Okay. Ah, va a ser un corazón. ¿Amarillo con el rojo? No, ¿qué es eso? No, amarillo fiel. Ok. Che, ¿qué onda? ¿Dónde se fueron todos? A cambiar, ahí vienen. ¿A cambiarse? Sí. ¿De verdad? Hoy es mi cumple, me puedes sacar piso, somos Cata, te mandamos un beso enorme. Feliz cumple. Que la pase es súper lindo. Pero todos cumplen años hoy. Sofi también. Soy legal, qué piola. Bueno, literalmente cuando cumplí 18 años fui la persona más feliz del mundo. Fui al casino. Por primera vez. Va, por primera vez no les voy a mentir. Pero jugué por primera vez. Hola chat, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Acá estamos de vuelta en un nuevo stream con los chicos de la Tiki House. Yo recién me despierto de una siesta, no dormí bien porque soñé 15 sueños en una sola siesta. A ver, yo ya soñé cosas muy feas. Posta que no me acuerdo, pero fueron como que sustos, ¿entendés? Me despertaba cada rato, así como que agitado. Es la casa. Sí. Mi cama es muy grave. En esta casa hay espíritus. Espíritus. Sí. ¿Qué buscas? ¿Buscas las cartas? ¿Los sobres? Spirits. Yo me puse a... Perdón, no quiero hacer buchona. ¿Qué pasa? Más vamos a tu remera, en realidad es un vestido. Necesito cerrar, que no sé qué mostrar. Y encima vimos algo, chicos. Me puse linda. Yo también. ¿Puedes ver la foto que te mandé, Nick, porfa? Ahora veo. Después veo todo. ¿Qué onda la gente? ¿Cómo andan? Es mi cumple. Todos cumpleaños. Feliz cumple a todos los que cumplen años hoy. Que lo pasen muy, muy, muy lindo. ¿Qué día es hoy? Lo bueno de eso. 26. ¿De qué signo son? Ya nos vamos. Es Acuario. Acuario. ¿De ahora? Sí. Acuario. Claro. Siento que con esta silla tapo a todo el mundo. ¿Y si te das mi y pero te tenés que ver vos ahí en la cámara? Pero, claro, es verdad. No estás tapando a nadie. Sí, es verdad. Tienes razón, no me gusta. Hashtag Maddie, déjala droga. Hashtag, tengo que... Se creó un hashtag en el chat después de los colores que hashtag Maddie, déjala droga. Dios, boludo, te lo juro que sin droga. Vos. Todo esto es natural. Vos el día que necesite un psicólogo, se lo pedí a Jero. Hoy estás con otra onda, dice el chat. ¿Qué? Estás más tranquilo. Recién me levanto. ¿No le ve la almohada? Yo ya no estoy en esta casa, no, mentalmente. Yo ya estoy en Córdoba, mentalmente. Ya hace muchos días para mí. ¿Quieren volver? ¿A mi casa? Sí. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Vos también? No. ¿No?
Bueno, yo quiero seguir laburando, güey. Cállate. Yo tipo me quedaría, pero extraño mi rutina, extraño. No, yo me pasa que yo ayer no tengo rutina, ¿entendés? Extraño a mi gente. A mi familia mucho, yo soy re familiera. Yo extraño ir a la cancha, el olor a chori en la cancha. Ah, yo iría a los partidos de mi cama, mi ducha. Pero si el tío lo hace. Eso no. Sentí olor a chori todos los días acá la pieza. Eso es lo único. No, bueno, pero a sucio. Yo extraño mucho. Yo en realidad, tipo, estoy hace una semana. Claro, menos, hace menos de una semana. Yo sé mil que no los veo. Todos. Claro. Por Maddy, se quedaría a vivir en esta casa. ¿Usted hace cuándo no ven a su amigo y familia? Yo desde antes de Navidad. ¿En serio? No, sí, yo ya. Hasta mi cumple los vi. Yo o sea, me fui a Punta del Este. Tipo, me fui a Punta del Este, pasé Navidad ahí. Y. Bueno, no, yo soy de mi cumpleaños. Navidad y Año Nuevo siempre dije lo quiero pasar con mi familia. Y los cumpleaños también. Por eso ahora el 30 es el cumple de mi mamá, tengo que estar ahí sí o sí. Yo me hubiera quedado en la casa. ¿El 30 de este mes? Sí, es acuario también. Sí. Yo mucha gente cumple en enero. Me hace del 10 de diciembre que no veo a mis viejos. ¿10? ¡Ah, no! No, miento. Porque los vi el primero, porque viajaron de a Buenos Aires, me había olvidado. ¿Primero de enero? Sí. Listo. Mandan el saludo de más. Sí. ¿Cuánto ¿Literal? Es 25 menos 7? 18. 18, creo que el 17 me fui a mi casa. Me gusta la suma. Sí, 20. No estoy para pensar. 22, 22. Y yo cumplo el 22 de mayo. En la, a mí en me aparece el 10 y 22. Y... Bueno, pero yo lo miré de mi celular. A mí me aparece siempre en las horas de espejo, pero me impresiona. Siempre. Igual es porque estamos las 24 horas con el celular. No. Significa. No, yo lo prendo y es 1313. 0808. Mira, en esa computadora decía 2222. Es la única. Pero bueno, ya se cambió 22. O sea, es por algo. Y no, cada horario significa algo. Tenés que buscar el significado siempre. Ah, pará, se está escuchando re bajo. Con razón no veía el. Ay, la concha me dio electricidad. ¿Por qué siempre les da corriente? A mí nunca me dio. Porque no tocas el piso en patas y tocas el micrófono. Ahí se escucha bien. Ah. ¿Querés intentar? Sí. Bueno, baja ahora, los pies. No, igual tengo medias. Baja los pies. Me agarré capa en mates. ¿En qué? En matemáticas. Ah, sí. Ah. Siempre fue la que mejor me iba. Pensé que me mate, digo. Sí. En mate. No sabe ni sí cómo. Tuve siempre 10-10-10, a veces 10-9-8 y así, pero 10-10-9. Yo en matemáticas. Me encantaba mi matemática. A partir de cuarto año ya era solo probar. O sea, no me interesaba nada. A mí siempre me gustó mucho. O sea, en realidad, no es que, no te digo así corte, no sé cómo decirlo. Me encanta. Yo, o sea, soy crack en matemática. Cuando lo explican, lo entiendo al toque y siempre, también, siempre, o sea, los tres trimestres me cerraron con 10, creo. Pero, o sea, y todo. A nosotros lo que nos pasaba eran los profesores que eran muy, o sea, no sabían explicar, explicaban las cosas muy mal. Había alguno que renunció. Mi profesora de matemática era la directora del colegio. Imagínate. O sea, imagínate lo conchuda que era. Tipo, bueno, por suerte yo no llegué a tenerla esa. No, la nuestra. Pero la mía también, o sea, mi hermana la llegó a tener a la directora, que ahora es directora, que era profesora de matemática. La mina quería que tipo se levanten todos de la silla para saludarla. ¿En serio? Sí, cuando entraba ella. Bueno, había una profesora que nos hacía tratarla de usted. ¿Le ¡Wow! puedo...? Pa, a mí cuando yo pasé de primaria a secundaria, el primer año, la primer clase que tuve con una profesora, me dijo, no me tutees adelante ¿Ah, de sí? todo. ¿No me qué? Tutees. No, claro. Corte, no, digo, no me digas vos. Vos, no. ¿Me puede dar esto, por favor? ¿Usted? Yo le digo, pero chúpame el pingo. No, chúpame el pingo. Vieja puta. Yo tenía un compañero que era testigo de Jehová. Chupadme. No. Chupadme el pingo. O algo de eso, pero siempre trataba así a los profesores, tipo de usted. Ah, no, nosotros solamente a una. Y hasta el día de hoy ha sido tratando así, porque es una de mis profes favoritas. En 10 minutos tiene que llegar. Yo. ¿Quiénes pidieron? ¿La última pedida? Yo no fui de estar en el stream. Yo te... ¿En qué materia...? Ok, pará, voy a decir algo. En pandemia la mayoría estábamos todos en sexto o en quinto. Yo un año menos, cuarto. No, pero yo vos tenías quinto. Yo en ¿Sí? cuarto estaba en pandemia. Bueno, ¿hablamos de algo interesante? Pero yo terminé el año pasado. Yo terminé... ¿2021? Sí. ¿2022? No, 2022. Ah. Pero entonces vos no estabas... Ah, claro, porque vos... Vos sos de capital. Quinto. Vos tenías sexto. Quinto. Claro, yo tenía que ser quinto.
Claro. Ah, vos estabas en cuarto. Claro, porque para mí sería tercero. Claro. Claro. Yo ese año, si no estaba la pandemia, me iba a llevar hasta los bancos. Y si hablamos de otra cosa. Y tira el tema. Escucha, y hablamos lo que quieras. Hermano, muy buena mañana. Gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al anteúltimo directo de aquí de la casa. ¿Cómo estáis a todos? Bienvenidos. Estamos aquí todas las familias reunidas para estar con vosotros el día de hoy. Espero que le deis like al vídeo, suscribiros. Y pues nada, estamos aquí ya acompañados con nosotros, con Dios en nuestro corazón. Hoy he sacado un tema, estoy muy contento. Y hoy saco la pistola, solo por ti. Estoy aquí con Javi Palma, estoy aquí con Jorge Barrio Nuevo, estoy aquí con Tita, estoy aquí con Jero. Último estoy aquí día, con ay, enfermo, ya te. Último día en la tiki con la gente, loco. Es como que hablas todo último. En mono. Ah, adelante, último. Mañana es el último estilo. Mañana nos ponemos todo traje, nos despedimos. Es como que estamos todos así sin querer ponernos sal, pero mañana se va a sentir esa vibra de. Sí, mañana es. No nos veremos por meses, weón. Sí. Es que no, Buenos Aires. No, vamos a ver, pero. No, yo no, en Tucumán y mínimo me quedo 3 meses en Tucumán. No, así. Pero cuando vuelvas vas a ir a Buenos Aires. De acá, ¿no? Ah, ok. Sí. Más que pero acá no te vemos. ¿Por cuánta plata te pones la remera de Racing de Córdoba en mi casa? Ni en pedo. ¿Por cuánta plata como Buenos Aires? Ni en pedo. ¿Por cuánta plata? Si te ofrezco $5,000. Obvio, boludo. Me pongo la de Colón, me voy a la cancha a la barra si me da 5 mil. Pero escúchame, por 5K. Bueno, $1,000. Sí, obvio. Mío, pero son $1,000. ¿Qué cuenta la gente? Bueno, pero yo te saco una foto. O sea, lo apostaría por perder una apuesta con mis primos, ponele, que son hinchas de Racing. Lo haría. Si pierdo, ponele. No lo voy a hacer por $1,000. ¡Ay, ay, ay! ¿Tienen hambre? Cocinarle algo por los chicos, montar como. Dios, por a favor. A las 8 de la noche, me pidieron un Subway. Todos pidieron Subway. Nadie pidió, nosotros dos, ¿no? Yo y Lauti. ¿Te escucha? ¿La Champions League? Tócate. No, ¿por qué? Igual Lu cocina. La producción cocina, vas a hacer, creo. Eso es maldad. ¿Qué prueba? Champú el vaguito, no se sabe lo que quiere. ¿Qué probabilidad hay de que el que pierda, en qué probabilidad hay, se ponga champú en la cabeza así seco? No hay chance que juegue. Me acabo de bañar. Todos. Sí, yo también. Bueno, todos no van a jugar. No hay chance para bañar. Pero para hacer cosas así asquerosas como ponerse. Bueno, yo me voy. Porque nos gusta la adrenalina, el sufrimiento, el dolor. A la gente le gusta el sufrimiento. Si la gente quiere jugar a lo que yo propuse, pongan todos el número 1. Si no quieren jugar, pongan el 2. Pero no. No, no, no. No. Podemos pongan, jugar al 1. Para, pongan 3. No, podemos jugar a hacer el 1, pero cuando están picantes. ¿Eh? ¿Es tirarte shampoo en la cabeza que no sí. te bañas? Me acaba de bañar. Mira el chat, vamos. No, pare. Pará, no terminamos. No terminé de decir. Pongan 3 si es tipo sin tirarse cosas en la cabeza. Va, yo no me quiero tirar cosas en la cabeza. Yo tampoco, en la cabeza no. Mal año. Ay, la host. No que no hace nada. La peor es streamer de Argentina. Bueno, a ver, no, cualquiera que maneja el stream. Vamos nosotros que sea. Chica. Una competencia tenés en tu ser. No prendes. Pero ¿qué tenés de? Más entretenido que tirarnos shampoo seco en la cabeza. Shampoo. Cualquier otro día te decía, bro. ¿Qué tenés más entretenido que el shampoo? A ver, quiero ver. ¿Qué es lo más entretenido que tiene Maddy? No sé. Tirar. A ver, vos si me propones algo mejor que eso, lo hacemos. Dale. Harina. No, yo lo único que digo es que cualquier otro momento lo hubiese hecho. Pero ahora, ¿qué quieres hacer? Así lo hacemos. Literalmente me acabo de terminar de bañar. Ya sé, pero ahora, ¿qué quieres hacer? Así lo hacemos. ¿Vos podés sentarte así frente a la cámara y conversar con la gente? Escucha, la gente quiere verme. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo corres? Hay 4.000 personas. A ver, ¿qué va a hacer con las 4.000 personas? Yo ando aspirada. Escucha, yo te voy vamos a hacer todo Chapechugo y ahí vemos quién juega primero. Pero ellos juegan. Ah, no, es una pregunta, decime. Yo iba a decir algo, se maquillaron y no vamos a ir, así que si se desmaquillan no pasa nada. Dale. ¿Qué? Ya. Hoy es noche de películas, ahora pido helado para todos, dale. ¿En serio? Sí. Dale. Papá, sacó un tema y ya generó $100,000, dale. Dale. Felito este, ven. ¿Qué? Qué bronca, boludo. Ni me hubiese bañado, ni me hubiese maquillado. No, en el pelo no, igual. ¿Dónde querés? ¿En el culo? Podemos comer cosas feas. Hay que comer, chao. Bueno, te hago un batido como me hicieron a mí. Ay, dale. No. Bueno, ellas dos le hacemos que coman algo fuerte. Y nosotros shampoo. Shampoo de cabeza.
Pero nosotros, no, nosotros no. Champeta. Yo no pusimos. Bueno, vos porque no te bañas hace 8 días. No. Como es el antes. Ah, ¿me lo decís? Como es el antes último stream. Vos acordate lo que me dijiste en este momento, para que lo anoten en mi celular. Anótalo, anótalo, anótalo. Pero ustedes están... Sí, tranqui, anótalo. ¿Qué dijo? Vamos a hacer un video. Le dijo que no se baña hace... No. ¿Qué me dijo? Estamos acá en un video y Madison le acaba de decir en un stream a la Autigram que no se baña, que es un sucio, que tiene lo... Este video se lo voy a mostrar cuando... Que tiene un icomicos y todo. Cuando termine el directo y quiera venir conmigo, yo este video se lo muestro. Mostráselo en vivo y en directo. Y el corazón de la madre. Yo no le dirijo más la palabra a Madison. ¿Cuántos? ¿Qué quieren hacer? 31.000. Somos 31.000 suscriptores. Somos 31.000 suscriptores. Sí. Nosotros vamos a tomar una champeta. ¿Y cuánto nos vamos a hacer? La monetización para ellos vamos. ¿En serio? Y perdió contra Racing, ¿verdad? El año pasado. Guacho, gracias, guacho, gracias, loco. ¿Te parece buena idea que son los streamers de la casa? Gracias, guacho. ¿Eh? ¿A vos qué? Los streamers de la casa, yo tengo una propuesta, loco. A ver, ¿qué me dais? Que como es el anteúltimo stream, nuestro último todo stream con la gente, y porque no le vamos a dar contenido durante un mes, probablemente, ¿verdad? ¿Y vos vas a aprender qué pasa, mentiroso? Sí, por todo. No, vamos a estar todos juntos. Sí, yo loco. También voy a hacer Discord y vamos a estar juntos. Nosotros vamos a dejar Tucumán para ir a Tucumán. Oye, vaquito. Deja Tucumán, el vaquito. Voy a dejar. Invito a mi casa, hermano. Invito a mi casa, hermano. Yo tengo que mantener una semanita nomás. Deja de sacarme la gorra para atrás. Bueno, que la hagamos participar a gente y que nosotros hagamos los juegos y ellos eligen los retos. O, sí, para mí así. O sea, que participen 100% ellos, que yo elijo qué hacer. Chas, manga de puto, elijan los retos. Pero hagamos nosotros el juego, no sé qué juego. El de los colores. ¡Vamos, 90 pesos! ¡Vamos! No, ya tope, chaval. ¡Tira más plata, puto! Muchas gracias, vamos. Alex. Gracias, Ale, pero tira más, puto. ¿Eh? No, ¿te imaginas jugar casino en vivo? Uf. Uf. Mi amor. Creo que se arranca. Una compu se rompe. Igual, creo que tiene que ser argentino. Madi quedó triste, me pone. Porque lo vas a hacer. No. Le pintaba el pelo a Madi. Pobre Madi. Mira, hoy a las 8:20. No, dale, jugamos ya. 2:30. 2:10. Bueno, che, dieron más plata. ¡Muteate! Pero imagínate, imagínate que yo me ponga shampoo, es como que vos me digas, es como que yo te pida que comas. Es como que yo te diga que comas una cucharada de mayonesa. Claro, ¿entendés? Pero es lo más importante para nosotros. Una cucharada de mayonesa, puto. La mayonesa. Ahora, grabás un video y decís, sé. Lauti. La lengua del Lauti es como es una caña de pescada. Sí. Es más larga que vi en mi vida. Qué raro se pone la stream. Vale, Tita, ¿qué probabilidad hay de que yo te tire un shampoo de pelo? ¿Por qué Tita ya? Porque yo te lo hago a vos y vos me lo haces a mí, ¿entendés? El que más sufre en todos los streams y yo, que agarra... Bueno, ¿quién saca mano a mano conmigo? Dale. ¿Qué probabilidad hay que te tire shampoo? Entre el 1 y el 3. 3, 2, 1, 1. ¡Sí! ¡Yo sé! Yo lo conozco ahí como si fuera la palma de mis dos manos. Has cagado. Ay, Dios. ¿Quién es esa música? Estamos a ver, córranse así, vamos bien ahí. Que estamos escasos. Ven cerca de la cámara. Córrete para atrás. ASMR. Acercate. No. Bueno, vamos. No me temen el ojo, mira. Vamos a estar aquí. ¿Vamos a qué pusiste? Eso no es shampoo. ¿Sí? Ahí está, mirá, protect. Un murciélago. Protector solar. ¿Qué? Un murciélago. Ahí está. Parece que lo cagaron en una paloma. Dale, ahora vos a mí. Y si yo zafo. A ver, el olorcito en las manos. Es rico, es mentolado. Sí, es verdad, es como de menta. Sí, así es. Sí, claro. Dale. Otros 90 pesicos. Gracias, bueno. Brian. No, Mati, amo. Gracias. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¿Qué iba a decir 3 encima? ¡Vámonos a tope de Powerade! Pero. Ahora quiero que. Valen, gracias, che, están dando mucha plata. Dale. Gracias, Valen, de verdad. Yeah. A ver, gente, tienen un reto y tienen un reto, a ver, ustedes. ¡No, Javi, pisate mi mariposa! Escucha, del 1. ¿Eh? Del 1. La libélula. Del 1 al 10. No, ¿qué 10? Al 10, el que pierde se tira la pileta.
Uy, estaría muy bueno. Todos. Pero del 1 al 10. Es re difícil pegar un número del 1 al 10. Del 1 al 10, del 1 al 10 me parece como muy bien. Del 1 al 10. Pero son 10 números. Dale, ya. Contá vos. Contá. No. Primero Tita, del 1 al 10, ¿qué prioridad que te tiene la pileta? Pero pará, voy a jugar contra él. No, no, yo se lo digo a todos y después ustedes me lo dicen a mí, a alguno de ustedes. Dale. 3, 2, 1, 5. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a tope, que me he cagado! ¡Estás cagado de verdad! Yo sé que estás cagado. Números. Vení más acá, vení más acá. Ay, yo ya estoy pasando muy mal, chicos. Dale. 3, 2, 1, 4. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cada vez vamos descontando números! ¡Cada vez son más pocos! Maga. No. O vas a ir. Pero con ropa, así como estamos. Sí, sí. Bueno, pero así en el pelo. Del 1 al 10, dale. Del 1 al 10. 3, 2, 1, 1. ¡Ay! ¡Pónganse uno! ¡Sí! ¡Es que yo he pensado eso! Me ha traído la vibra. A ver, Madison Segretti. Del 1 al 10, ¿qué probabilidad que te quedes a la pileta? ¡Ay, no! Yo sé que no vaya. ¡No, no! 3, no. 2, 1, 7. 1. ¡Ah! Dijo re rápido. ¡Loco! Si te dijo que iba a decir uno, hace una. Pero capaz que ella pensaba que lo iba a decir de vuelta, ¿entendés? ¡Para qué parva ahora! ¡Javi Parma! ¡Se viene Javi Parma! De nuevo tienes que prioridad y que te tires a la pileta. 1, 2, 3, 1. ¡Ay! ¡Para, no quiero vos! Yo. Dale. Vos contás. 1, 2, 3, 2. ¡Vamos! ¡Al Audi! ¡Ah, lo acaban de hacer! Me tiraban a mí de repente. ¿Y Jorge? ¡Jorge Luis! Bueno, va de vuelta a la ronda. Hasta que uno caiga. ¡No! ¡No! Vale, ¿eh? Quita, ¡no! Quita uno al 10. 3, 2, 1, 2. Dale. No, chicos, no. Pero ¿por qué otra vez? Otro reto. Que me va a ser muy mal. Hasta que se tiren todos. Me iba a doler tanto si perdía ese. Pero tanto me iba a doler. Mucho. Yo sabés lo fría que está la pileta en este momento. Lauti, que coman ajo. A ver, la gente. A ver si hay ajo. No. Eso me pegó un tiro en la cajeta, literal. A ver qué hay. ¿Cucharada de ketchup o de mayonesa para mí? No. Cucharada de Nutella para mí. No es Nutella. Obvio, no. Pierdo. 1, 3, 4. Sí. La Nutella me la como pronto, propio. Vos no sabés cómo tengo yo la cabeza. No, Pedazo de lechuga con mayo. Para mí hay que hacerlo de la pileta hasta que uno caiga. Ma, estás muy linda, gracias. Hasta luego. Anita. Tati, no me toqué. Bueno, dale. No me toqué porque te voy a comer una avena. Flexiones. No. Yo no puedo hacer ni una literal, no me sale. Yo hago tres y me desgarro. No me sale hacer ni una. Y de aquí. Ma, ¿qué probabilidad hay de que limpias ahí la telaraña con el dedo? No. No hay chance. ¿Del 1 al 10? Me muero. Del 1 al 10. Pero no hay nadie ahí. No vive nadie, esa casa está abandonada. Ah, mentira, yo vi las arañas. Falta Jorge, lo de la pileta. Sí, verdad, Jorge. Jorge, del 1 al 10. Del 1 al 10 tenés que decir un número. Y si decimos el mismo, te tirás la pileta así como estás. Todos lo hicimos y todos zafaron. ¿Todos juntos? Dale, no, vos. Yo cuento. 1. Para ahora, ¿entendiste? ¿Pero me tengo que tirar la pileta? Tenés que elegir un número del 1 al 10. Y si yo digo el mismo número del 1 al 10 que vos, te tirás a la pileta. Dale. 1, 2, 3. 12. Mira, se repitió el 7 mucho, ¿eh? Con el frío que hace. Yo. ¿Sabés que no me lo dije yo? Gracias, Brian. Dale, Maga. ¿Yo? Sí, eso. ¿Todo o no? No, una buena telaraña. Ay, no, de verdad. Mira si una araña. Dale, del 1 al 10. Ok, está bien, no va a salir. Del 1 al 10. Dale. Un rato y me olvidé la concha. Jorgito, ¿querés invocarle el número que va a invocar Maga? Yo cuento. Porque tiene que limpiar la telaraña con la mano. Del 1 al 10. La fobia que le tienen las arañas sería épico. Dale, del 1 al 10. Yo cuento hasta el 3 y ahí dicen los dos de un número del 1 al 10. A ver, mirame la cara. 1, 2, 3, 4. ¡Oh! ¡No sabía! ¡What the fuck, shit! ¡No! ¡No! ¡No, guacho! Hay conexión entre tú y yo. Va a tener que agarrarla con la mano. Quise decir, pero me banearon. ¿Dónde está la telaraña todo esto? Sí, no, mal, yo la verdad. Mira que hay arriba. No. ¿Cuántan? Julián Álvarez. Bueno, la verdad, tengo mucho miedo a las arañas. Sí, sí. Pero tienen que agarrar la cámara. Porque no se va a ¿Por qué no me borras esto? ¿Y por qué no? Me pone mal. Ah, no, Mari tiene que salir y dar lugar a la señorita que limpia las telarañas. Guardi, que voy a buscar una telaraña potente, che. Acá, mira, está ahí. Esa. ¡No! ¡Es enorme, boludo!
pedo? Si este me agarra la corriente me muero. A ver, pasa un trapito. No hay una araña, what the fuck. Sí, mira. Mira esa araña, boludo. Mira, 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 mira las patas. Escúchame, mira. ¿Ves esto? Acá, acá. Ahí está, pero yo digo esa. No, pero mira, hay otra. No hay otra ahí, está desalojada esa. Ay, no, limpia toda esa tela de araña, la va a limpiar. Dale más a la una, dale más a la dos. No, para que no se la ve. Espera. ¡Ay! Dale más a la una. Espera, espera, espera. Si no, vas a la pileta. Ok, para. Dale más. Se tiene que ver tu mano agarrada toda esa tela de araña. Así, rápido. No, 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 con la uña. Con sí, esta, no, con la mano. No, sí, mano. Sí. Agárralo así, sí, no, solamente. No, no. Ay, es caca de araña. ¡Ah! Bueno, pero si se pueden ver, teóricamente le estamos rompiendo la casa a una araña. O sea, no, no sé si me con. ¡No me toqué! ¡No vive nadie! En dale, esa casa no hay nadie. Va, un dedo. Y. Va. ¡Ah! Con la. Qué feo tenerle fobia a algo que te hagan hacer lo que. A mí me dicen que toque un. No sé, algo de una serpiente y yo me muero porque las víboras me dan fobia a mí. Yo me quedo aquí yo. A ver. Una qué miedo, ¿no? Que tenían zoológico los vagos. ¡Ey! ¿No puedo hablar sobre lo que pasó recién? No, yo me voy a limpiar la cabeza. ¿En la pieza? ¡Nada! Pero nada, nada, nada. ¿Qué pasó? Y me están. Y Prodo me dice que no. Sí, todo. Ahí ha ido el Auti. No sé nada, me llamó a la habitación y pasaron cosas. O sea, Prodo tiene algo bajo la manga. Fue, es épico. ¿A eso lo llamaron a la Auti? Y a mí recién. A mí me llamó primero. Ah, épico. Épico. Pero. ¿Yo me voy a poner a llorar? No. No diga nada. Ay, sí, está la pregunta. Ay, sí, redonda, mirá, me dije la pregunta. Pero ya sabía eso. Ay, pero la gente no sabe. Bueno, yo solo. Bueno, me preguntaron si. Tiraba todo. Bueno, gente, ¿y qué estabas jugando? Al. ¿Qué probabilidad hay? Sí, me llevo una de más a mí, deberían. ¿Por qué? ¿La de las arañas realmente me hicieron nada? ¿Y pero si no había arañas? Sí, hay. Una cosa es que te diga que una araña te camine por todo el brazo. ¿Hacemos un qué probabilidad de que todo es araña? ¿Qué sí, hay? Sí. No, no, porque no sabemos sí, si son venenosas. Sí, la puede picar de verdad. Claro. A mí me picaron. Me viento tres. Contra el piso, así no mate. ¿Ves? Ahí es cuando nosotros decimos que Jero está no, loco. ¿Está loco? Broma sí, telefónica, piden de nuevo. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer si te pica algo con veneno? Succionar. ¿Y quién te lo va a succionar? ¿De nadie? ¿Qué película lo aprendiste? El paquete. ¿Eh? ¿Eh? El paquete. ¿Y tu señora, loco? ¿Y tu señora cómo anda? La moraleja que nos dio Jero es succionar el paquete. ¿Qué come aquel? ¿Qué come, hermano? ¿Cuánto tienen que ver? Todos tienen que ver la película El Paquete. Es muy graciosa. ¿El paquete? El paquete. No. ¿En dónde? En Netflix y en Quita. Escuchen. ¿De qué hinchas son? ¿Hinchas de qué son? De River. Racing. El juego, ¿cómo se llama el juego, Tita, de la... De la... de ese de que más no, probabilidad de que no, sea viral. De que... No, el de los millones, ese. ¿Sí? Ah, es genial, ese me gusta. No me importa. ¿Y cuál es? ¿Pero la ¿cómo es? De letrame lo mismo, no sé inglés. L-O-W. La revivía. De letrame porque no sé inglés. L-O-W. Or. Separado. Separo. Or. Tío, eso no lo como. El primero. ¿Eh? El primero. ¿Ese? Ese. ¿Y cómo le muestro a la gente? Ahí y después tenés que poner. Dice reacciones. El OBS donde dice reacciones. Ahí ellos nos ven a nosotros y a los que estamos jugando. Uh-huh. Ok. ¿Vos sabés inglés? ¿Qué dice ahí? Batir el reloj. ¿Y este? El clásico. ¿Y cómo empezamos a jugar? Clásico. Ahí está. Bueno, para los que no saben jugar no, esto. No hay una. No hay este. Ay, chicos, qué difícil. Hay que ver si. Bueno, este tiene 90.000 buscadas. Esto es la buscada en Google, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto ha sido 90.000 veces buscado. ¿Qué es? No se sabe. Embarazo adolescente. Ah, ok. ¿Y Delta? Y el avión. El avión. Es la marca de. Bueno, ¿cuál es para vos? Sí, Delta. Para mí, Delta. No, para mí esto se lo rebusca a las chicas. Sí. ¿Todas? Para mí bueno, pará, empiezo más, así que. ¿$2? No. $2. $1. $2. ¿Cuántos son los pesos? No. Casi mil. Casi mil. Gracias, de verdad. Dale. Brian, estás así mandando plata, de verdad, no hace falta. Y si Maga no adivina, no le atina, no, ustedes ¿qué? Eligen ¿por el yo? Reto. ¿Por porque yo? Arranca así, derecha. No, pero yo acabo de hacer un alto reto, acabo de hacer. Ah, verdad, vos ya has perdido. ¿Andamos? ¿Voy yo? Sí. Vas a perder.
¿Pero ya me has hecho dudar? ¿Qué pasó? Es que es muy difícil. Que reeditaron recién. Maga tocó una telera. Maga superó su fobia. ¿La superaron o no? No, no me superaron. ¿Delta? Aparte que tengo miedo de las arañas, no las. Es obvio que vos calmás. ¿Esto es qué esto? ¿Es obvio? A ver. No sé. Mirá. Era obvio que no. Porque además era. Pierdas. Ah, ¿era para que pierda? ¿Y qué te pasa? ¿Por qué están jugando? ¿Por jugar? ¿Y el re... ahora la gente tiene que elegir un reto para mí? Ah, no, pero háganlo otra vez. Bueno, bueno, bueno. Voy manipulado. Ok, arrancamos, voy yo primero. Sangría, 450.000. Para el micrófono, que está en rojo. ¿Este? No, arriba. ¿Este? Sí, un toquecito. ¿Ahí? ¿Y este? No, ese es okay. ¿Qué es esto? El Banco de China. Sí, este para mí. Y pero... ¡No! Yo pensé que era ese. A ver qué pone la gente. ¿Reto para mí? Reto para Jorge. Un beso con Maga. No, se ve borroso. No se ve borroso. No, ¿verdad? Sacá la reacción. Te voy a buscar con el fiel ya algo que también te pone que te voy a borroso. Sacá las reacciones y ve el chat. Bro. Shh, hermano, pero sí vamos a ir jugando. ¿Eh? ¿Eh? Play game. Play game. Es muy pesado. Jero loco. ¿Eh? Sí, sí, el chat. A tu señora la ven horrible en 4. Que bailes. A ver, bueno, es que yo no especifico, ¿me entiendes? Yo te puedo dar un besito en la mejillita, ya tú sabes. Bueno, está bien, no tengo problema. ¿Y? Broma telefónica. Yo ya cumplí, bro. Va. Bueno, vas vos. Uff. ¿Qué es esto? Ah, es obvio. Snow. A ver, ¿cuál es? ¿Es menos? ¿Sí? ¿A este lo buscan más o menos? Es obvio que Japón lo busca mucho más. ¿Menos? Sí, estás loco. Este menos. Japón lo busca mucho más. No, claro, no, pero este, vos tenés que elegir este. ¿A este lo buscan más que este o menos que Japón? Menos. ¿Menos? Es verdad. ¿Tenés vos? ¿Vas vos, Lauti? Era obvio. Ah, Lauti. No, este es obvio también. Ocho, a ver, conoce. Sí, Lauti también sabe. Más. ¿Más? Muy bien, Lauti. Muy bien. Javi. No, bajero. Va, vos pa, ahí va así. Va, es obvio también. ¿Qué mierda es Blade Runner? Es una película. Sí. Ah, de menos. Para, así como aquí. Menos. Ya te voy a mover. Y vos sin aquí. ¿Sabes que tenés un choto grande ahí? Este, menos. Sí. ¡Vámonos a tope, chaval! Que lo ven más. Yo pensé que era menos. Bueno, vamos a elegir el reto para Javier de la gente. ¿Y si me has hecho perder, padre? Pero yo te la perdoné. Reto para Javi. Que coma jabón, pico Jorge. ¿Qué baile? Para matar a la gente. Miren lo que acaba de hacer Javi. Jorgito festejó que perdió un reto. Y sigue sumando, Miren, todo eso de Jorgito. Jorge. Pileta, ¡no! Beso. Me lo pasaron para las 11:30, no vamos, ¿sabes? No, a las 11:30. Mira, les cuento. ¿Digo la marca? No, te lo van a hacer. Ya le hablé el soporte. Y 5 veces me dice, ya tiene tu pedido hace media no, hora. No, sí, lo van a traer. A mí me pasó lo mismo. Sí, sí. Hemos pedido 2 subway con Javi a las 8 de la noche. ¿Qué horas? ¿A las 11 lo traen? 11:30. Y le están pateando los horarios cada vez más arriba, y a las 11 lo quieren traer. Pico Jero, dice hermano en tu reto, no sé. Bogué. No. Pero el resto es interesante, tenemos de todo podrido. Ay, un jugo de podrido en la heladera. No. ¿Eh? ¿Ya no está? No van a tomar nada. Pues. Yo hoy día le metí un trago. Yo le quiero poner lo de picante. ¿Picante hay? Picante, mi hermano. Tres picantes para Javi. ¿Picante? ¿Hay picante o no? Sí. Ahí he visto un paquetito que decía ají. ¿Y pasa de dientes? ¿Eh? No, pero ahí, la dura. Es delicioso. No, la dura, la que está ahí. Sí, que tiene, sí. Claro, que está como rico. Todo cualquier tipo de pasta de. Y sí, es como una pastilla de menta. Muy está rico. Me lo puedo porque bueno, son asquerosas. ¿Saben que Maga sabe hablar bien, re bien inglés? Pero nazi. El otro día estábamos ahí en su cama. Yo estaba en la cama de la par. Y la... Ya me tiraron contando, pero porque quería contar. Estábamos ahí. Y la llama no sé quién, no hace falta detalle, y ella empezó a hablar en inglés. Y yo a tu mamá por la duda, ¿me entendés? Pero, a ver, decíte una frase en inglés. No, me vergüenza. Pero hablas muy bien. Es que hablo inglés de los tres. Es más, creo que hablas mejor que Lauti en inglés, mucho mejor. Es que yo hablo inglés de los tres. ¿Venís? ¿Lauti en inglés? ¿Venís, Javi? Vio todo el picante que venimos atrás, que no me trae la cámara. Hombre, a mí todo eso. Ay, me querés matar. Es mucho.
Pero no lo trago. ¿Ah? No, 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 móvelo la boca, mostrar la lengua y Ana la bate. Mira, mostrar el primero a la gente del picante. Miren lo que me hizo Jerónimo para que lo tengan en cuenta. Picantito. Guarda ese olor. Voy a ver. Mostrar la lengua. La lengua. Pica, eso pica. ¡Ah! ¡Corre, Forest! ¡Qué asco el picante, curado! Ojalá que hagan justicia por limón favor. Con sal, pero eso es delicioso. Es más, ya me ha hecho la gana de comer. Limón con sal, no. Delicioso. ¿En serio? Sí, yo corto, yo los limones, los pelo, los corto a la mitad. ¿No es muy ácido? Lo pongo en la sal, así corto lleno de sal. No. Te quema las venas. Y te dijo cosas... No, no, yo hablé por teléfono con una persona que tenía que ir a trabajo. Canje. Dale, seguí el juego. Sí, pará, que venga Javi. ¿Vas vos? No más Hero Lighters, vamos a ver. ¿Qué? Besito repro manejando todo esto. Ahí está. Bajero, gente. Levo, que no sé. Georgie Nuts Country o Georgie Horvers. ¿Lo ven esa más? Es fácil también. Georgie Horvers. ¿Más? Más. Muy bien, Jero. Uff, pero por ahí no más. Uff, bajo. Salga, no ¿sabes? Este más. Este dibujito es épico. Creo que lo mejor que me pasó en mi vida. Bueno, pero ay, por yo poco. No lo vi. Voy yo. ¿Toys me? ¿Toys me? ¿Vamos? Son animes, ¿verdad? No, no es. Bueno, esto es un. Anime. Este, un, este una es un. Como un anime. Corte. No es una... Y también. Para mí, esto lo ven más. No, tengo un hoyo yo también. Bueno, buscando. Elijan reto para mí. Estaba vomitando. ¿Estás vomitando? Sí, estaba vomitando. Es que eso te quema la garganta. Es que es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, pobre. Muy fuerte. No, mi amor. En portugués ya hablé antes. ¿Por qué pierdo siempre? Mal. Y Tita, dicen por ahí. Decirle a Tita que lo piden acá a dos manos. A los grabando, gritos. ¡Papá! ¡Ah! Tita está grabando algo prohibido. Que se tira la pileta. ¿Vomitaste mucho? Sí. Leche tenía que tomar. No me pica, vomité porque es asqueroso. Agua con mayonesa. ¿Qué estás mirando? Ew, ¿qué onda el picante? ¿Y si lo probas vos? Pero porque ahora voy yo y me toco un reto. Me toco un reto, no, pa. No, es porque le toco un reto, ¿eh? Claro, te pregunto para comer también. Sí. Sí. ¿No? Yo ¿no me lo recomendás? Con lo mal que está el estómago, ¿no? No, no es verdad, me voy a llenar acá. Pero a mí, con mí nadie piensa... Meter el pie en el inodoro. Ah. Yo lo voy a vomitar, así que... Prefiero... No. O ducha de agua fría. Que mastique cebolla. No, qué asco. O sea, qué asco que te quede después el saborcito ahí todo el tiempo. La cebolla me encanta, pero con comida. 20 flexiones, nada, no, nada, no, tiene nutrido. Los novios de atrás dicen, sí, son novios. Y yo qué hago aquí. Vení, hermano. ¿Qué es el desafío? No, no, la gente no tiene imaginación para pedir retos, se acaba el juego. Ajá, se acaba. Sí, fachero Jorge, para vos. Yo era fan tuyo, ¿te acordás? ¿Y ahora no lo sos? Ya no, ya te conozco, sos una mierda de persona. Listo, acordate de tus plegarias. ¿Lo anotás? Sí. Bueno. Dale, Jorgelina, pon el juego de vuelta. Pero si ya he perdido, bueno, no hay reto, listo, no hay reto. Te estoy diciendo, pero no quieren hacer nada. ¿Qué dijiste? Evo, escuchá. Yo dije. Si no hay nada para comer, ¿qué vamos a hacer? Si no les traen eso a ustedes y eso. ¿Picante? No, no, para comer. ¿No hay nada para comer? ¿Ludo cocina hoy? No, estamos hablando de comer comida. No me importa, vos perdiste el reto, comer picante, te estoy diciendo yo. Igual lo vamos, tienes razón lo que dices. Sí, ahí como. Voy yo. Trae a traer picante, para que me quieran hacer comer picante, lo hago, loco. Voy yo. Para que me quieran hacer comer picante. Bueno, pero quiero ganar. Mascarilla de mostaza. Después se enoja cuando alguien se enoja. ¿Saben toca? ¿Qué tito ahí, Jorge? ¿Decís que yo voy a llorar? Nada, nadie de acuerdo, ¿eh? No, dale. Pará, Jero, no te desubiqueo porque lo ves como un ranchado loco, míralo. Jero me trajo acá mi reto. No he hecho bien, Elo. ¿Por qué no se ve la picadura? Ah, siguen jugando, ¿qué probabilidad hay?
No, Dita no, Dita. Ah, el High and Lower. Sí, es verdad. Es mucho esto igual. Otro pedazo. ¿Sabes cómo voy a hacer? ¿En serio? Recién me comí una milanesa de soda. No, así que agarra. ¿Pero por qué hablas de gordo? Se metió todo. Wey, wey, spring, big. Dentro. Y por todo el ladito de la boca. Dale, cagón todo. Masticable. No, sin ir. ¡No! ¡Rompió todo, Jorge! ¿Para qué? ¡Vamos! No, el que pierde esto. Le dijeron que. Espere. No, se levantó. ¡Ah! Mira, Juli. ¡Ay! ¿Sabes la cucha? Ya va de nuevo, dijo. Traductor goles. Decile. A mí me hicieron comerme y tragármelo. No. Ay, loco. Bobby, ¿sabes lo que tengo fiero, hermano? ¿Qué te quiero, mamá? Pero ¿para qué usas leche? Para que te baje el ardor. Iba a tirar un chiste muy. Muy gay. Dale, le toca la tota. A ver si me lo seguís. A ver si me lo seguís. Cuenta así. Choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Ahora de vuelta más rápido. No, ahora es maripó. Ah, no, ahora es más rápido ese mismo. Pero muy rápido, Uno y uno. No, muy rápido. Choco, chocolate. ¿Ves? Pero más rápido. Pero ¿sabes que vamos a subir un nivel? Ha subido 15 niveles. Chocolate. Pará. No canté. Me lo encajaron. Sí, tenés mucho anillo, amigo, me ha hecho pija la mano. Dale. ¡Ah! Sacátelo, por favor. No, estos no se pueden sacar, mira. Oh. Dale. Pero no me choqué tan fuerte porque dale. Me va. Pero me quedas al aire. Pero a mí se. ¡Ah! A mí se cuando. ¡Hay conexión aquí entre vosotros dos! Hay que jugar con una mano choco chocolate y con la otra Mari Mari Popo. La mierda. Bien rápido, ¿sabes Mari Mari Popo? ¿En serio? Sí, somos 5000 stream. ¿Hay 5K? Sí. Qué asco. Escuchen, quiero que le avisen a sus tías, a sus abuelas, a sus primos, a toda la familia que mañana es el último stream de la Tiki House. Y hasta la segunda edición. Mañana necesitamos ser 50K para que las marcas nos traigan la segunda edición. Loco, tenés que escucharme. Tiki Horse. ¿Tiki Horse? Porque cambié de nombre. A ver, vení. Permiso, permiso, Jueguito. Así me siento un segundito porque quiero entretener un poquito más esto. Vos no sos el de hostel, papá, Safá. Es que me escuchá, quiero ser Mari Mari Po. Yo quiero hacerlo para. Mari Mari. ¿Cómo era? Mari Mari Sasa. Mari Mariposa, Mari Posa, ¿ok? $300. Dale. Tengo fotos con Tita. ¡Dale! Paga sesión, $300. Sasa, maripón, marisa, mariposa. Muy bien. Listo. Mari. Te amo y te quiero como mi pistola. Te quiero como un ladrón, a su toniquete. A ver, aquí, entramos aquí y luego entramos aquí. La concha de. Allá. No, ¿y por qué ya terminó el juego si solamente hemos sufrido yo y Javi? ¿Eh? Yo también. Gané. Me duele la mano. A mí también me he hecho verga los dedos. Mira contigo lo de yo. Pase de ser negro a rojo. ¿Dónde pingolo está? ¿Dónde pingolo está? ¿Hay música sonando? Sí, ya sé. Está viendo porno. ¿Y esa cara? ¿O sea que no nos escuchan de todo? Sí. Está muteada, pero yo la estoy escuchando. Claro. Bueno, está bien igual. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Cállate. Yo voy a pedir el agua. De una, lo puedo pedir. ¿Alguien quiere? No. Si no, pregunto bien, ya. Fuiste mala persona antes de ser buena. Cállate. Me pidió yo para mí. Estoy buscando. En vez de paquito plantear bien la situación y decir, pero vamos con jueguito acá. ¿Alguien quiere? De primera. El laberinto del terror. ¿Qué, ¿qué te pasa, Jero? Juego free. El laberinto del terror. Pero somos 35 para. Reaccionemos al videoclip cuando yo y Lauti. Reaccionemos. Más tarde. Pero el juego que quiere jugar Jero, yo siento que va a ser una poronga. Bueno, entonces dirigí vos el stream gorra. No sé, te has metido a buscar mierda. No, pero escuchá, para jugar un juego somos. Lo más caro. Ya sé, Tota, ¿cuántos somos? No. Porque hay uno que sabe.
que el quiero hacer de 2200 loco, y este me da mucha bronca. Producción, échamelo. Échamelo, producción. Otra vez el campeón también. Son unos giles, guacho. Son unos re giles. Chocolate. Mirá, lo que hacen es tocarse las 24 horas del día y en stream también se tocan. Son un celoso, pero bueno, te son un envidioso porque nadie te toca. Pero yo me toco. Hey, voy a decir el gusto de helado mejor del mundo y a ver si chat, si me siguen. Yo me toco. Si me siguen lo que yo creo. El mejor gusto de helado es chocolate con almendras. No, no. Puto asco. Muy básico. Es rico. El sabor de helado más rico. No, es Banana Splin. No. No. Ferrero. Rocher. Sí. Sí me gusta. No es el mejor, pero sí me gusta. Es que cada uno tiene su mejor sabor. Banana Split. Sí. Bueno, bueno. Lo pido. Para mí. Muy ñico. Para maga, si tu chocotorta es una. ¿Hiciste de nuevo? No, estaba bastante rica. El helado. Sí. No, qué asco. Yo no lo probé igual a tu chocotorta, Maga. Yo tampoco. Pero porque es re empalagoso, no me gusta mucho. Y nunca comí chocotorta. ¿No te gusta chocotorta? No. ¿Qué? Ya el nombre me... ¿Qué? Me da... No, me empalaba. No, pero... no, ya aposta que la infancia se me fue, boludo. Se me... ¿Por qué? Se me... Porque no está más. No está más lo que yo jugaba antes. ¿Eh? Qué tristeza. Qué tristeza. Reaccionemos. ¿Eh? ¿What? ¿Hacía yo? Vos te sentís mal. No, yo solamente me tocó. Digan un juego para jugar, gente. Tragaste, hagan retos. ¿Has tragado? Sí, podríamos hacer retos, pero pasa que no quieren hacer retos. Calma el corazón. Ah, vos tomaste. Y tragué el. Los juegos free no están más. Qué bronca que tengo. Era mi infancia, era mi todo. ¿Qué dijo los juegos free? Los juegos free. ¿Has pedido eso? ¿Y los Subway? Sí, son unos enfermitos los de San Valentino. Jero, casi rompes a Parma, ya no quiere relaciones. Mírate, ya no quiere relaciones. Ahora enrola. No, ni conmigo para hablar, se escapa. ¿Qué te está pidiendo? Enano. Free Fire no, guau. Sí. What the fuck. ¿Qué? Cuando termine el estima. Vale. ¿Vamos a comer afuera o no? Sí, por eso, ya está. Pero yo pido este helado para la noche. Aquí. Pero pará. Quiero saber, 12 de la noche no nos habla la cocina. De que yo dejé medio kilo de helado y no está. ¿Yo puedo decirlo? No lo voy a decir porque se me va a mandar frente a lo compro. ¿Está malo que yo digo? Sí. Vos sabés que escondiste quien me comió el loco a mí. ¿Quién así querés? Que vos estás haciendo igual que él. ¿A quién querés buscar? ¿A vos? ¿Te busco a vos? Si a vos te busco a vos. Algo, en el mundo del deporte, sí, de vez en cuando. ¿Lo vamos a mandar frente a los pies? ¿O? No. Sí. Con la mano. Mira. Sí, sí. ¡Eh! ¡Sabe, marico! No, de Tucumán. ¿Qué molesta que haya mentira? No conozco los videojuegos, sí conozco. Estoy jodido. Se conoce por los videojuegos. No, no odio a mi madre. A su padre. No. ¿Tu personaje ha hecho algún reto de 24 horas? Próximamente. Próximamente. No. Este es muy aburrido. ¿Hilo mal? No, no, no. ¿Tu personaje está relacionado con el mundo de la música? Sí, mal. Y tenés tu relación. Es el líder de las tropas. Es el líder de las tropas nórdicas. Obvio no. Pero mira, dice España. Ah, no, está bien. ¿Eh? Está bien. Príncipe. ¿Vos decís que no va a estar abierto a nada? Tu personaje es conocido. Sí, está abierto hasta la 1 de la mañana. Dale, Aquinator, es Jorgito Barrio Nuevo. ¿Vive con su gato? Con un perro, con Rayito. Es Rayito. No. No. Sí. Tío, 4. 4 hermanos tengo, no 1. ¿Tu personaje vive con sus amigos? No. En teoría, sí. ¿Tiene rulos? No. Los pelos del culo están medio ondulados. Vosotros que están relacionados con el mundo de la comedia, sí. Yes. ¡Vamos, loco! ¡El loco aguante! ¿Tu personaje es jugador de Quidditch? No. No soy Harry Potter. ¿Tu personaje está relacionado con Tico? Yes. Sí. ¿Tu personaje sí. tiene... ¡Oh, yes! ¿Tu personaje lleva... Sí. ¡Oh, yes! ¡Ay, mi madre! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es foto? El nombre sí, pero la foto no, compadre. ¿Qué pasó con Jorge? Jorgito Barrio Nuevo me sacó. TikToker tucumano. La foto. Sí, ¿por no sé qué esa pasa. Foto? Escúchame. La voz te sale.
pica. Dale. Mucho, se la pica. Coger, mucho. Coger, matar o casarse. Primero gente, Jorge. Primero yo, primero ponga, Jorge. Tres nombres. Jero, yo y Tita. Ya. Coger. Matar o casarse. Uy, Dios. No, pero ¿por qué? ¿Por qué tan cruel en la primera? Bueno, pará. Así por flayar. Yo igual lo hubiera matado peor. Lo cojo a Jero. Está bien con el pendejo. Pero hermano, con la tula que tenés vos. Hermano, te rompo el orto. Y sí, me desgarrás. Yo voy a esto como otro. ¿Y pero vos vas a querer que yo siga con mi vida bien o no? No, porque va a tener la mano rota. Y obviamente. Este. Lo mato al Auti. Porque no quiere comprar helado. Nunca. Y me caso. Yo solo compré el helado. Y ahora vamos a comer porque. Y me caso con Tita porque va a ir a sacar el fierro cada vez que yo lo necesito. Me acaba de doler mucho que Jorge, aunque esto haya sido un juego, no, me ya. Acaba de doler mucho que Jorge me haya matado y lo digo con sinceridad en el corazón, acuérdense de este momento. Yo, Javi, a ver, vení. Yo, para. No, bajero. Coger, casar y matar entre yo, Lauti y Javi. No, pero usar personas externas. Claro, eso quería pero yo. Pero primero vamos a sacarnos la duda entre nosotros. A ver. Y pero diga lo que diga, no, no va a ser que verdad. Es obvio, pero este es un enfermito. No, a mí me dolió. A mí ya le dolió la cola. ¿Qué lo mataste? ¿Sabes? ¿Sabes qué me he dicho? Voy a pedir helado. Y después, ¿quieren? Ah, no, Tita. Pero no es para mí. Un kilo pedí. Dos kilos pedí, perdón. Sí, pero. No, a mí me derrota. A ver, tiren nombres, tiren nombres, tiren tres nombres. Tiren tres nombres para mí. Dale, quiero. Tienen que responder. Y si ahí estoy preguntando nombres. ¿Te querés que los diga? A ver, Tita. Yo te lo digo. Yo. Uno cada uno. Uno cada uno. Uno cada uno. Le pongamos. Una chica cada uno. A ella le pongamos. Dale, vos primero. Albere. ¿Vos? Yo tengo una para decir. Arito Movilla. ¿Eh? Arito. Somos. Yo tenía una. Y la otra, la que me mostrabas. La del arito de acá. De España. Esa. De España. La que vos decías que. La de Ecuador. ¿Cómo se llama? Rita Albere y Arito. Pero con Arito se la dejaste muy fácil. Pues la vamos a matar. ¿Con Arito? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál Arito? Enfermo. Este. ¿Qué Arito es que tiene la otra aquí? Así mentira, todo nada. Pero no sé, la primera TikTok que se me ocurrió, boludo. Bueno. No sé, guacho. No sé, o sea. No, la conozco a Rita, así que me cojo a Rita. Mato a Arito y me caso con Albere. Compadre, ahora va Lauti Gran, señores. Dale, coger, casar o matar. Madi, no se le ocurre nada. Javi, no. A Javi, ponelo así. Minas. No, pero a Javi, ponelo así. Sí. Lo arruinas. Madi, si pones a Javi, lo arruinas. Javi, y uno más. Y. Una chica. Ya está, yo no tengo que decidir. Así que al pedo vas a decir a tercera persona. Y Selena Gómez. Y no. Que te. Vamos a caer el palo, ¿me entiendes? No sé. Una mina para el Auti. Una famosa, digamos. Mirá. No. ¿Y? Ay, lo boludo. Bueno, Alma también, Albere de nuevo ya era. Bueno, Albere, Madi y Javi. Me mato a Albere, me caso con Madi y me cojo a Javi. Listo. Se casa con Madi, vamos. Ahora va Torta. Que no sabemos tus exes, tengo que tirar minas peligrosas. Coger, casar o matar con. Primora. TikToker. Primora. Primora. La Taurosi. Martu Cre. No. Y Martu Cre. No. Sí. Martu Crespo, Primora. Primora. O Jorge. ¿Quién es? Pará. Van dos. No. Primora, Jorge Barrenuevo y. Falta una más. ¿La que dijiste? ¿Cómo estás para entregarme esa conchita? Bueno. Celepamio. Primora, Celepamio y Jorgito Barrenuevo. Yo sí te hace juro. Sí, yo sí me coge entero este. No. O matame, hermano, eso es la cosa bien. Te cacho, hermano. Me caso con vos. Yo sabes, primo. Dale. Te casás por toda la vida, ten en cuenta eso, tampoco jodás. Tampoco. Qué difícil, Voy a matar a Pri porque está. Mirá, Pri que vivió con vos. Pero la voy a matar porque está de novio. ¿Y si no está más de novio, Pri? Sí. ¿Y si subo historia que no está más? Sí, está de novio. Subí videos que como que lo extraño. ¿Cómo en el caso de que no tuviese novio?
En el caso de que no estuviese. Sí. Uy, la idea. Dale, Tita, resuelve en tu cabeza y tira como el lado, Tita, está, está. Dale, Tita, que si no me voy a ir a casa. Es muy streamer, Jorge, ¿no? Dale, tortilla. Me lo culeo a Jorge. Uy, qué Nico, dale, qué Nico. No puedo pensar tanto. No, me caso con Jorgito. Porque. Enfermo. Y toda la y vida. Y toda la vida y la pistola. Vos es el tema por nosotros, loco, que sacamos el fierro todo el tiempo. Vos te pillo. Mato a Pri y estoy con Sel. Ok, se les va mío. Activar las notificaciones de Instagram. Bueno, ahora voy, yo. Sí. Ya, bueno, pero ahora con. Maga. Con influencers. Maga, Domelipa. Y. No, pero. Maga, Domelipa y. I am Fer. Uff. Sé sincero con la verdad. Sí. No, para. Es que la I am Fer está muy operadita y no me gusta tanto. Mato a I am Fer, me cojo a Domelipa porque está rica y me caso con Maga. Pero fue muy fácil. Sí, fue muy fácil. Ahora va Javi, ahora va Javi. Sí, no, no. Muy sad, ¿no? Lo de allá. Sí. Ah, me ¿no? pegaron. No sé, a mí me hacían preguntas muy. Sí. Ah, bueno, ¿ya lo hiciste? Ya, yo fui a ver, primero. Javi, vení. Primero yo, segundo. Matar, besar o casar. Yo, Jorgito, Ojero. No, nah, no, pero chicas, influencers famosas. Claro, picante con influencers. Yo, Jorgito, Ojero. La mato a Lion Fair porque está muy la cinturita así, la, la puedo quebrar. La cojo a Domelipa y me caso con la mano. A él me lo tengo que coger. Matar, coger y cazar. No, a vos te cojo ni pedo, no puedo saber lo que aguantarte vos. No, igual yo te entiendo porque él es alguien para estar, ¿entendés? Toda tu vida. No creas, no creas, este enfermo salí dos veces de dos fines de semana y muere. ¿Nosotros tres? ¿Y qué hiciste conmigo? Ah, ¿eh? Ah, pensé que me rompieron el culo. No, pero está todo bien. Todo bien. Él ¿puedes creer que él me mató? Pero porque no compró helado. No, porque no te quiere. ¿Qué me coge a mí? No, si no eras gol. Era Tita. Bueno, entonces. A mí me rompió el orto. Bueno, estaba. A mí ya me. Con influencer, con. Ah, ¿qué pasó con la demanda? ¿A quién le dijiste? ¿Eh? No dijiste nada, ¿verdad? Sí, dije no. Sí, ¿a quién? ¿No respondiste? Dijo que a Ian Fer la mata, de que a Domelipa se la culia y que se casa con Maga. Menos mal que quites eso, sino Maga, mañana al mediodía. Ahora que no está Maga, decí la verdad. Man, sale así. Dale. Pero fue fácil, porque la, con las otras dos personas no hay. Maga es todo, ¿verdad? Otro, a ver. A mí me dijeron. Bueno. Falta Maddy. ¿A vos? Maddy, yo te la hago. Para uno. Coger. Uno, claro, a Javi, uno de con influencia como a nosotros, con mujeres. Javi, coger, cazar y matar entre. Vos tírate un hito. Que se abre. Bueno, coger, cazar, matar entre. ¿Cómo es el apellido? Martu Catini. Martu Catini. Albere. Y. Y. Una gran amistad con Albere. Y. Y. Domelipa. Y no. No, no, otra, otra. Otra, otra. ¿Quién? Pues ya pasó. Pará, que estoy pensando. Y era Rugidia. No. Tulia Costa. Litquila, está todo bien, hermano. Estamos jugando. No, la mato a Martu. Me garcho a Tuli. No, me garcho a Valeria y me caso con Tuli. Vamos, Tuli, te casas con el vaguito. Así que ya sabré andar tirándolo al de Lil Kira. Anda tirándolo. Bueno, ahora vamos con Madison, que acá yo sé que la respuesta se va a distorsionar un poquito, pero bueno, veremos. Madison Sagretti. Coger, cazar y matar. Entre Lauti Graham. Te pongo gente famosa, les pongo gente famosa. Paulo Dybala. ¿Algún TikToker facha? Franco Tita. No, cambia Paulo Dybala. Mirá cómo Tita se la quiere agarrar a Maddy. Bueno, Enzo Fernández, gente, Lauti Graham. ¿Sabían que Tita le quiere dar a Maddy? Hay que hacer un chip nuevo con eso. ¡Ja,
Contá las cosas raras que hace Tita. Es muy gracioso porque estaba Madison parada en la puerta y nosotros estábamos los tres acostados. Y Madison no sé qué le decía a Lauti. Y entra Tita por atrás así, como que raspando la pared y pasa por la pared. Mirá, mirá, se la quiere coger a Madison. Y el otro día estábamos así, sentados. ¿Eh? Viene Tita y estaba así, se sentó al lado de Madison y empieza a hacerla así. Mentira, mentira. Obviamente mentira. No podía creer yo que estaba diciendo eso. Enzo Fernández, Lauti Graham. Y algún cantante. ¿Fachero? Dijiste Ibala. No, Ibala lo cambiamos por Enzo Fernández. Para mí Ibala es más fachero que Enzo Fernández. Sí, obvio. Sí, bueno, pero viste cómo está. No. Obvio. Oh, sí, sí, creo que no. Los ojos de Paolo. Sí, sí, Paolo Ibala está cabrón. Fernando me parece. A ver, vamos a buscar foto. A ver. A ver. Opción. No, lo que me hizo doler la cabeza es el cantante ese. Para, primero vamos a poner la foto. Dybala. Fachero. Es muy fachero. Sí. Demasiado mira. Fachero. Para, vos con la foto actual, boludo. Me pones en la Roma. No es modelo. Esta creo que es muy facha de él. ¿Ponés la Roma? Es que el mío sale rematado. Es que le sacan fotos de chombi. Sí, bueno, eso Fernández sale hermoso. Mirá, mirá. Uf. Esta me sirve mucho. Uf, fue muy fachero. Con eso Enzo Fernández, ya llegamos a una comparación. Nah. Actual, hijo de puta. No. Por favor, pon esta. Uf, es muy fachero. Es pornográfico, Enzo Fernández. Enzo Fernández es pornográfico. El vaguito es sexo solamente verlo. Bueno, entonces. Mira acá. Pero mira cómo sale acá Dybala. Yo prefiero hacer. Había una que estaba corte rubia. Sí, acá bajaba, o subí, no sé dónde. Bajó, subí. Bueno, igual tiene que. Acá está. Baja. No, me encanta. Tiene que decidir más, igual. Sí, bueno. Para entonces son esos tres: Dybala, Enzo Fernández y la última. Mira acá. Ok. A ver, otra vez. Pero pon esta, Enzo, por favor, pon esta. De Enzo. ¿Por qué no sale? Uf, esta. Esta. Sí, es muy fachero, urá. Bueno, mato a Enzo. Estoy con Dybala. Sexo me con caso Dybala. Con Lauti. Sexo con Dybala. ¿Lo matás, Enzo? Sexo con Dybala. ¿Harías sí, lo mató a Enzo. ¿Harías tiro con Dybala y Madi? Sí. Sí. Pero solo estaría con. Planeaba todo y le decía a Madi que se queda afuera. Bueno. ¿Eh? No, ok. Listo, gente. Ya decidió Maddy. Falta Maga. Se fue enojada. ¿Por qué enojada? Porque dice que no le dijiste. Sí, claro. Sí, dije. ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a matar a Enzo? Te pone. A mí me busca la Maga para. No, está grabando el video. Ah, está grabando el video. Enfermos. ¿Cómo se preocupa? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se preocupó? ¿Puedo donar 20 mil pesos? Obvio, mi reina. Pero este es CBU. Ya te paso el CBU, a ver. Bueno, el coger que hace matar está bueno, pero siento que no lo hacemos tan comprometido. A vos sí. Yo creo que es más sincero estando entre mucha confianza y sin stream. Es verdad. Yo fui completamente honesta. Yo igual también. Yo también. Porque además aclaré por qué. Bajero al confesionario. Maga, estás diciendo que estás enojada, Carlos. ¿Cómo? Estás enojada, ¿verdad? No. Vení que te tenemos que hacer el juego, hacelo vos. Tres tipo persona y te mató. Sabe. A ver, Maga, vení. Mataste, ¿verdad? Dicho pingo, primo. Maga, vení. Maté a Ion Ferry y me cogí a Domenico. Maga, vení. ¿Y con quién te casaste? Con Lauti. ¿Y yo tengo? Sí, estabas vos, vení. Dale, mira cómo te salvo la vida. Maga, mira cómo. A ver, vos pensás uno para decirlo, pero muy comprometido. No, tan comprometido no. No, para los famosos. ¿Le gustan los futbolistas? O por lo menos su familia. Uy, no, no, no. Bueno, conoces más a ella. Yo no lo conozco. ¿Y sí o no? Tu tío quiere un futbolista. Y yo no lo soy. El video no tiene nada que ver. Ah, pero no me pregunté. ¿Tu hermano juega al fútbol? Sí, mi familia es re futbolista. Y. Igual. A ver.
Te odio, Maddy. ¿Cómo vas a matar a Enzo? Es verdad. ¿Están poniendo futbolistas así? Bueno, escúchame. Maga, escúchame. Enzo Fernández. Coger, casar o matar. Jorge Entra. Barrio Nuevo, Enzo Fernández y Paulo Dybala. Dybala. No, lo mato, Dybala. ¿A Dybala? Bueno, no sirve. ¿Vos crees eso? No. No, no voy a decir una ayuda a todos. Me cojo eso. Plata y miedo, nunca pude. Vaya. Vení, enfermito, nunca trabaja. Yo plata y miedo nunca tuve, loco. Gimá en el momento. ¿Y con quién te casas? ¿Quién queda? Enzo Fernández. Ah. De Paul. ¿Yo de Paul? Así en la cabecita de Paul, mira. No, para mí, ¿quién es el más facho de la selección para ustedes? De la selección. Messi. A mí la verdad que... Messi. El ¿no? Papu Gómez. ¿El Papu? No vas a decir que alguien es más facho que Messi. ¿Paredes? Pero Messi tiene... No, no, Messi es legendario. ¿Paredes? ¿Me entendés? Pero fuera de Messi, ¿quién es el más fachero de la selección para ustedes? De Paul, ¿no? Es que de Paul es lindo. No es facha. De no, Paredes es facha. Para mí, te da con la mano son Paredes. Paredes. De Paul no me gusta nada. Nada. De Paul. Ah, Paredes. Te gustaba más. Ay, y ahora Paredes. Paredes. Mujer a Paredes para la pared. Por mucho, Paredes, por lejos. Nah, dale. Paredes es un nazi. Paredes, horrible. No. Es que salen rematados los jugadores. No, pero ya sé por... quién es, boludo, ¿no? Me voy a hacer fotógrafo Enzo yo. Enzo Fernández me parece más lindo que Paredes. Ahí, acá están los dos. No, no, horrible. Ay, boludo, me parece horrible. ¿De Paul? De Paul me parece horrible y no, no me cae bien. No, de Paul. ¿Qué? ¿Cómo no te cae bien por lo de la ex? Y bueno, pero no. somos Team Cami acá. No, mentira. Bueno, verdad, no, alejó un par de hijos tirados. Pero ustedes este fachero, miren. Sí, es refacha, Garnacho. Decí la verdad, Maddy. A ver, otra foto. Para mí no. Para mí tampoco. ¿Garnacho no? Para mí tampoco. No, tiene cara. ¿Cómo? ¿Que no es fachero, Garnacho? No, sí, pará. Para mí vos sos más fachero que Garnacho. Boludo, ¿sabés que tenés un aire? Esto, Garnacho. Tiene auto? Plata y juega bien al fútbol. Javi, madre dice, ¿sabés que tenés un aire a Garnacho? Me dice. Sí. En estas fotos sí. ¿Por qué? En estas fotos sí. En esa foto me parece lindo. Miren, a Garnacho. Después de un par de... Ya que te voy a tener plata. Cuando tenga plata me voy a hacer muchas cosas en la cara. ¿Qué te harías, Loki? Nada. El piercing. Ah, vos te inyectaste la nariz. La ya se sí, te pero ya no tiene nada. Se me fue. Me haría la nariz. No, pero... Me haría... Ahí está, para, saca esto. Saca esto y deja solamente una sola cámara. Para qué. Y así respondemos para a la pregunta. Para que quiero que me responda, Maddy. ¿Qué operaciones harían en su vida? Pasa? Uf. No, no me parece nada. No, la foto, en la anterior foto que mostraste me parece lindo. Es muy fachero. Y esa foto. Es muy fachero, boludo. Amigo, pero para... Lo hace fachero porque tiene puesta la camiseta 11 de la selección argentina. Y se paga un par de meses. Bueno, mira acá, está sin nada. Mirá. Sí, es lindo. Es fachero, debe ser que sí, persona. Y el tatuaje le queda muy bien. Mirá. Pero mira que esa foto. En Old Trafford, sacándose la remera, puso un gol minuto 90 y ganando 2-1. Ponerle la ropa que uso yo y anda, tienes que dejarlo en la playa de Pinamar sin una. Claro, ahí no es fachero. ¿Quién? Tu guacha. Mirá. Sí, es fachero. Uf, el bicho. Para mí Cristiano Ronaldo es la persona más fachera del mundo. No, Cristiano Ronaldo, sí. También lo odio. Lejos. Cristiano Ronaldo es... O sea, es chupable hasta la uña el vaguito, ¿entendés? No hay ni un futbolista más fachero que él. No hay, no existe. Ahora está viejito, no te voy a mentir, pero está muy rico. Julián Álvarez, dicen. Julián Álvarez, no. No, horrible, parece... Archie de... Lo mutié, padre. Escuchá. ¿Eh? La pregunta que han hecho recién es interesante. Vení, Tita. Yo sabía, por eso me alejé rápido. Vení, Javi, vení. ¿Qué te operaría si tuvieses mucha plata? Neymar. Primero vos. La pija, porque la tengo re corta. No, posta. No, ya estaba yo llamada. ¿Nada más nada? No. ¿Vos? Nada. ¿Vos? Ah, sí, sabía que me haría la siguiente, pero perfecto. Pero eso no es operar. Como tiene eso. Pero es como hacerse algo. ¿Cómo? Mejorarse con plata, algo, ¿entendés? Ah, ¿hola? Hermano, me la fue un cuti. Hola. Perfectito de nuevo. ¿Cuánto sale hacerse los de los dientes? Hola. Todo vale mucho. La ortodoncia es muy cara. ¿Carillas? Carillas. Carillas. Vos tenés carillas, ¿no? ¿Cuánto sale? O sea, ¿cuánto es caro, no? Yo no. Yo ya. Si algún día me daría, lo único que me daría sería los dientes, pero. Nada más. Escucha, ¿los dientes nada más?
Es que yo ya me ¿Vos qué te operarías en el cuerpo? Yo la boca ya me la hice. ¿Nada más? Igual la tengo ácido, o sea, se va, se me hace chiquita, bro. Pero no te harías nada más, no te operarías nada más. No, no sé si me quedaría bien el esto. Lu, ¿vos qué te operarías en tu vida? No, creo que no. Sinceridad, sinceridad, que la están viviendo mucho esto. La están viviendo mucho esto, sinceridad. Hoy hablamos, hoy hablamos. Yo te lo pregunto más a vos. Yo me haría la nariz, los labios, los dientes, las tetas. Pero ese es como cuarta opción. Yo tomaría las tetas. God, ¿no? Yo si fuese mujer, yo me haría lo que se hacen acá, que se sacan la lipo. Ay, pero es mucho. ¿Qué? No importa, me hago lipo, me pongo cola, me pongo teta, me hago los dientes. La cola se entrena, primo. Pero lo que nunca me haría, si fuese mujer, obviamente, no me tocaría la cara. Jamás en la vida. ¿Vos decís siendo mujer que me operaría? Para, sí. Lo de las costillas es re peligroso igual, creo. No importa, me hago, cintura. Me meto lija ahí, que me saquen todo. La teta y... nada más. Yo... ¿Y siendo hombre, qué te operaría, Jero? ¿Siendo hombre? Sí. Full gimnasio. Creo que lipo. ¿Lipo en dónde? Mandíbula. En la mandíbula. Bueno, pero no bien. Así como Alex Caniche, ni en pedo. ¿Como Alex y como Zac Efron? Ni en pedo. No, bueno, yo también me haría el lipo en la mandíbula. Y después me operaría la nariz de última. A ver, ¿a mí qué me operarías? A ver, sonreí. Ahí mira para allá. Mira para allá. No, yo creo que un poquito de ácido en la nariz o vos. Con pollera. Y una limpieza, ver, y una limpieza facial. Pero si Javi tiene. No, tiene es perfecta. Pero no. con imagínate con el ácido le va a quedar así no, una corte. Re, pero le va a quedar bien, chico. Le va a quedar bien. He visto ahora, muchos trabajos de nariz con pero, ácido y quedan. Nariz, siempre mejoran, bien. Siempre mejoran. ¿O no? ¿Vos harías nariz? Mi mamá y mi hermano me dicen que nunca me haga nada y que si yo me opero la nariz se enojarían porque el huesito que tengo ahí está fachero, dice, pero alto hueso tengo. Pero no. Alto hueso. Se ve que no. Ni se nota, ni se nota. Alto hueso. Yo creo que me inyectaría en el labio de arriba. Sí. Siento que es muy chiquito. Yo me inyecté. A ver, mírame. Son igual. O sea, es más chiquito que el de abajo, obvio, pero soy el. Yo normal. También, pero siempre tuve el de arriba. ¿Quién tiene los labios más grandes de la casa? Malo. No, 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 de los hombres. Yo. Yo sí, río. No, pero Jorgito también tiene. A ver, a ver. No, me equivoco. Pero no hagas nada. A ver, no hagas nada. ¿Quién se quita? ¿Quién se quita los dos? No, Jorgito. Él no. Vos tampoco. No, Jorgito, 100%. Si vos tenés un la última tiene los re labios. Mal. ¿Lauti? Y encima re linda la forma. Sí, el color también. El color, la forma. Lauti tiene los labios perfectos. Lauti es perfecto. Messi, va Messi, Messi, Messi. Siempre lo... Me toca una teta por Lauti. Imagínense tener a alguien que hable de vos así como habla Mari de Lauti. Qué lindo, ¿no? Sería tan feliz. ¿Escuchan lo que acaba de decir? Tiene un colorcito de labios, unos labios. Hay una en un millón, mamá. Hay una en un millón. Dicen que tú eres una amenaza. Arabia Estados Unidos. A Europa. ¿Podemos hacer karaoke? No, hermano. Sí, sería muy gracioso. Para mí reaccionamos al tema del videoclip. Pero en un ratito. Ahora. ¿Cuánto más? Vamos. ¿Cuánto más querías esperar? Tírate una rima. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cómo se llama tu tema, hermano? ¿El fierro? No, pero ahí tenés YouTube, mirá ahí arriba. Ah, perdón, hermano, no. Yo creo que no, bueno, yo no respondí. Pero hay veces que me mirá que digo. Mirá cómo buscan y se llama así. Que ¿así digo llama? La pistola. Ah, la, era, bueno. Uf, 73.000 visualizaciones en 4 horas. Y debe estar bugueado, debe tener como 100 callas. ¡Es un montón! Le he pegado el vaguito, loco. Igual es porque contrató un modelo refachero que sale, ya van a ver. Ya van a ver. ¿Para Lauti para reaccionarlo? Lauti se va a su casa. Video reacción de nosotros, si él ya sabe qué es lo que pasa en el video. Creo que están conectados los auriculares. Sí. ¿Y no se puede sacar? Bueno, escuchamos acá. Pero pará, no estás mostrando la pantalla, No, ya sé. No estás mostrando la pantalla. Ya sé, pero quiero que escucharlo. Tienen que tocarlo ustedes. ¿Qué tocamos? Para que se escuche. Pero los auriculares no. Los auriculares y enchufar los parlantes. Los parlantes. ¿Se escuchan los auriculares? No, están. Ah, no, pará. No, sí, están enchufados los. No, están enchufados los auriculares. Che, no hay nada abierto después para cuando terminemos para comer. Y nos vamos a comer afuera. Mentira. Yo no. ¿No cancelaste? No la cancelé. Porque vamos a terminar como a las 12. Pará, pero ¿cómo que está acá la comida? ¿Eh? Dale. ¿Eh?
está. ¿Qué hay para comer? Poner reacción. ¿Allá? Mentira. ¿Canelones? Vamos a reaccionar al tema que sacó Lauti hoy, gente. Se llama La Pistola. No, dijo canelones. Está re pegó el tema, tiene como 100k en 4 horas. ¿Canelones? O sea, tienen que escucharlo y hacer el tren en TikTok. El que haga el tren en TikTok, le damos un skate room. A ver, ¿ajoda? Vamos, venga, 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 Jero, reaccionemos todos, venga. Después vamos a comer. ¿Eh? Si se escucha, si se escucha. No me muteo entonces. A ver. Para que escuchen también ellos. Pero no hablemos. Se va a escuchar Dol. Ah, no, está muteado de la de. Listo. No hablemos nomás. Yo por si solamente sacaría mi pistola, no por otra, como tú no hay, solo llamar. Yo por si saco la pistola y no fumaría marisola, porque estaría contigo a toda hora. Yo te convertiría en mi señora. Yo por si saco la pistola y no fumaría marisola, porque estaría contigo a toda hora. Yo te convertiría en mi señora, papá. Ahí está la bellaquera. Desde la cuerda que te termine. Ey, ya no quiere relaciones, ahora enrola blones. Conmigo se escapa, le hace las tensiones. Quiere que la parta en todas posiciones. Que siempre le dedique un par de canciones. Y yo me enamoré de tu carita, de tu cuerpo, todo eso. Y yo también te mami, que por tu beso yo me ando preso. Se cago una vez y yo te pienso y eso es el exceso. Saco la pistola y no fumaría marisola, porque estaría contigo a toda hora. Yo te convertiría en mi señora. Yo por ti. No fumaría marisola, porque estaría contigo a toda hora. Yo te convertiría en mi señora. Yo saco la pistola solo por usted y tú solamente estás para mí. Dime si tú. No, no, esa transición. Es que no he visto el final. Este es nuestro jefe. El tema, no lo escuchen, una poronga. Está buena, yo ya me lo sé. Le escribieron el tema y le cantaron también, es copyright. Se está viendo todo lo que estás pasando. Y ahora sí, gente. Yo partí. Sacó la pistola. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina? No fumaría marisola porque estaría contigo toda hora. A las 9 de la mañana me levanto ese día, hermano, ¿puedo creer? A las 9 de la mañana me levantaba. A ti estaba yo así en el video. ¿Tiene gaita? Está allá.
Y encima estaba re negro. O sea. Si yo la vi salir, no es cura de negro. Esto, veo. ¿Qué sienten que. Va, vos no, pero ustedes dos me vieron cantar la canción ahí, fuerte como. Están en el estudio grabándola. ¿Qué. ¿Cómo es para ustedes? Es muy graciosa la parte que hacés los coros. Yo estuve siempre en un montón de temas. Pero no fue tu primer tema que yo estuve. ¿En el estudio? No, sí, ya estuve la otra vez. Cuando acompañamos a este casa de Choto. ¿Él estaba o no? No. ¿O estoy drogado? No, estoy drogado. Yo quiero. ¿Seguro? No puede ser. Pero los acompañó Jero, amigo. Está preguntando a él, ¿qué se siente verlo? No, es que pensé que estaba él, por eso pregunté, estoy drogado. No, fue... Está desenfocando, Jorge. Una locura. O sea, el estudio es como que me gusta mucho. Directo para tu cama. Y es como que te da otra vibra, ¿viste? Sí, el estudio te da 100% otra vibra. 100% otra vibra. El estudio es chetazo. Bueno, yo me voy despidiendo. Total. ¿Y la host? ¿Dónde está la host? Mírala. Vengan mira, a... ¿Quién está en el lugar de la host? Vení, tomate, devuelvo tu lugar que me estoy cagando. ¡Pero me estoy cagando! No, yo soy mago. No te vas a ningún lado. Te quedas ahí. Cerrás vos el stream por mí. Beso de Maddy y Lauti. Temazo, sí, te banquean. Pero me gustaría grabarlo de nuevo. ¿Qué? Yo por ti sacó la pintola. No me afectaba, tenía cara de dormir. No, a mí me daba mucho el sol, entonces prefería la locura. 9 de la mañana eran primos. Sí, el tema era que como lo hicimos temprano, pegaba el sol muchísimo. Pará, lo del outfit. Pasión pura en la piel. El video en persona es muy lindo. Vos sos lindo hasta... Ya para mí, o sea... La parte del outfit blanco salimos más lindos. Cuando cambiamos el outfit. Sí. Pasa que también hay tomas que está el sol tipo de frente claro, a ustedes. Re negro salgo, corte, parece un carboncito a la parte del Lauti. O no que salgo negro en el video. No. O no que soy negro. O no. Sí. O no que soy negro. Sí, salí negro. ¿Eh? Pero negro lindo. Epa. ¿Eso sabe qué te hace? No puede ser, güey. No aguanto en silencio. Me mata. Y te estás acostumbrando al stream y ahora el silencio te hace ruido. Me hace ruido el silencio. ¿Otro tema? ¿Nadie sacó un tema? Así reaccionamos vos. Tú, yo. Vos sacó una canción, ¿verdad? A ver. ¿Qué me pasaste? No vi nada, perdón, tengo lunita. ¿Qué hay en el horno? Hay una comida. ¿En el horno? ¿Milanesa de qué? Si nunca comí milanesa. ¿Vos tenés milanesa? El Carrefour y el 30% de descuento en filetas y juegos de verano. Chao, gente, los quiero mucho. Que lo cumpla, fe. Ya, este es mi próximo tema. No, pero no tengo. No, pero no. No tenía que mostrar porque iba a decir que todavía no estaba grabado. Pero se parece a vos. Pero él me robó el videoclip, yo todavía no lo hice. Ay. Rico. De las chicas es su favorito, wow. Todas dicen que me aman. Todas me quieren de su cama. La tengo en cuatro, quiere que la rompa. Quiere maltrato y mi bicho se monta. Es una alta barra. Ese lo voy a mostrar a todos. Mostré en 19 segundos porque si no, nadie va a escuchar el tema. Pero sale el 4 de febrero. ¿Vos tenés un tema también, hermano? Sí, tengo 5. El 4 de febrero sale el mío. La bostezada que acabo de meter. ¿Tienes una pastilla para eso? Soñador. Oh, míralo. ¿Ese es tu tema? Casquito nivel 8. No, Posta está cantando Jero acá, ¿no? Miren, ahí lo tienen, miren. Ahí está Jero, ¿lo ven? Quieren hacerlo como lo hago yo. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Pero no les hacen ni la mierda de lo que hago yo. De lo que hago yo, de lo que hago yo. ¿Cuántas veces le cerraron la boca? Esos locos fueron más de dos. Fueron más de dos. Nunca tienen que hacer de auto, no tumbe. Solo como lo hago yo, como lo hago yo, como lo hago yo. Pero no le sale ni la mitad de lo que hago yo. ¿Cuándo vendrá vos? Al minuto. ¿Cuántas veces le cerré la boca a esos locos? Estoy seguro, fueron mucho tiempo. Voy hasta el fin. Lucifer. Ahí atrajeron. Mi sueño y voy muy lento, pero me sobra el
quieren bajarme. A ver, cantá. ¿Para qué? Voy a hacer un video y se voy a mandar a mi. Quieren bajarme de la maca, pero yo no me bajo. A ver, ponelo. Quieren bajarme. Se pasa a ver el cofre para allá. Buscando tu aprobamiento, que mi sueño es un gran cuento. Te he buscado y no te cuento. Para mí me gusta más el tema de Tita, la verdad. Quiere que siento la que parta le... en tu posiciones. Oh, quiere que la meta fuegote. La tengo en cuatro. Muy nazi, altas barras. Mucho te llega al corazón el tema de torta.